上等だぜ。私の力思い知りやがれ。Seikon no Hikwaser, capítulo 7. La hermana errante, ¿en dónde está Mafuyo? Flashback, pasado de Oribe Mafuyo y Yamanobe Tomo. Recuerdo de Mafuyo. Dentro de un acuario, se hallaban dos niñas admirando a lo que parecía ser un león marino amamantando a su cría. Ambas infantes miraban con asombro e interés a dicho animal, que la pequeña Tomo quería hacerlos suya por lo tiernos que estos eran. Mira Tomo, al parecer la madre tiene los pechos aquí, señálala aquel entonces infante Mafuyo, apuntando con su dedo, su axila. Por supuesto, esto se lo cree ingenuamente la pequeña pelimorada, corriendo rápidamente a la pelirroja, llevando su boca a la axila de su amiga, comenzando a chupar. Corriendo de un lado a otro por las cosquillas, la infante pelirroja trataba de alejar a su amiga, pero esta no parecía alejarse. Ya Tomo, déjame, tío, por favor ayúdame, gritaba desesperada la pequeña chica, mientras reía sin control. En eso se acerca un misterioso hombre de traje negro, con el rostro poco visible, y mirando a las niñas, este solo sonríe fraternalmente. Fin del flashback. Tras haber terminado con ese pequeño recuerdo, en el presente, la pelirroja se encontraba tomándose un baño junto a la tetona, desnudas dentro de una tina. Mafuyo-chan? ¿Qué te sucede? ¿Te ves algo desanimada? Agrega la sexy tetona, mirando con unos ojos de intriga a su amiga, o mejor dicho, prima supongo. Algo nerviosa, la pelirroja despierta del trance del recuerdo, y luego esta responde que no era nada. Pero tomando confianza de la situación, la sexy pelimorada dice que entonces haría lo de siempre, llevando su boca a los pechos de la pelirroja. A esto claramente le disgustó a la bella chica, por lo que impidió que la pechos grandes se acercara, mientras gritaba que no. Tras juguetear un buen rato en la tina, de pronto la sexy Tomo cae abierta de piernas, golpeándose un poco la cabeza. Tiempo después. Subsecuente a lo sucedido, un día después de lo sucedido en el baño. Mafuyo ahora viaja en tren, recordando un pasado en el que junto a su tío, el padre de Tomo, estaban parados juntos frente a una puerta de madera, en donde el mismo misterioso hombre redacta que detrás de dicha puerta se hallaba su tesoro más preciado. En aquel entonces, la pequeña pelirroja sentía intriga por ver de qué hablaba su tío, por lo que pide ver lo que sea que hubiera detrás de la ya mencionada puerta secreta. Su tío entonces tuvo que decir que no por esta vez, anunciando que sería pronto. El Cheo Tokos de Tsaritsin, el icono real, sin duda alguna, debe de estar ahí, pero ¿por qué mi tío lo habrá guardado hasta ese lugar? Pensó la bella chica, a la vez recordando a su prima y amiga Tomo, mientras miraba una llave en su mano. Y suspirando, la bella pelirroja mira a su acompañante, preguntándole el por qué forzosamente tuvo que venir. No malinterpretes esto, estoy aquí para saber cómo viaja la gente normal en tren, respondió la singular chica, siendo la tetona de Soma inútil, Tsuhidou Midori. Pero lo que las dos bellas señoritas no sabían, era que estas estaban siendo seguidas por el mismo benévolo hombre de cabellera rubia, traje color negro, sentado solo a unos cuantos metros detrás de las dos bellas chicas. Rato después. Tras haber llegado a su destino, las dos chicas bajan del tren, adentrándose al bosque, en zonas montañosas. Tras llevar un rato caminando en el bosque, la pelirrosa miraba su celular, encontrándose con que no había señal, pero qué mal, en el bosque no hay señal Mafuyo-san. Pregunta Mibui. Claro que no, además, aún nos queda mucho por recorrer, y no llevamos apenas ni la mitad, responde algo cansada la pelirroja. Al ver que su pelirroja compañera se notaba exhausta, Miyuri decide compartir agua con ella, siendo por primera vez amable. Pero dime, ¿por qué decidiste viajar sola? Tomo, tu amiga, por esta vez no vino contigo. Siempre están juntas. ¿O qué, acaso estás buscando algún tesoro que no quieres compartir? Tal vez, el Cheo Tokos de Tsaritsin. Tras decir esto último, Mafuyo voltea a mirarla, dejando de beber para preguntar el cómo ella sabía eso.
pero la última pregunta que realizó la chica peligrosa, no había sido ella, sino que había sido unos de tres hombres que de pronto aprisionaron a la bella chica Tsuhiro, imitando su voz. Al tener como rehén a la peligrosa, el trío se presentó como los hermanos Helio. Los sujetos eran tres hombres calvos, de lentes oscuros, y vestían cada uno el mismo traje color púrpura. Y amenazando a la pelirroja, estos vuelven a preguntar el paradero del icono real, exigiendo que esta mostrara en dónde está, o que los llevará a él. La hermosa chica entonces se niega en decir nada, repitiendo que esto no era de su incumbencia. La respuesta de la joven mujer no agradó a los tipos, por lo que el que sujetaba a Miyuri, decide amenazar nuevamente, mientras apretaba el pecho de la chica. Pero en un descuido de los maleantes, la joven chica escapa de sus manos, corriendo inmediatamente hacia la pelirroja quien lista, esta se hallaba en guardia mientras sostenía su espada de kendo. Al notar que la pelirroja no diría nada, estos optan por sacarle la información a las malas, por lo que uno de ellos saca una bola negra de metal atado a una cadena, y con esta, él decide atacar a Mafuyo. La pelirroja entonces no se detiene, y decide atacar también, bloqueando el golpe de aquel sujeto con su espada, pero la fuerza y la intención del tipo eran asesinas, porque al chocar espada contra bola, la fuerza de Mafuyo desiste ante la brutal fuerza del otro cuaser de bajo rango. Tras casi caer de espaldas, la bella pelirroja logra sostenerse rápidamente antes de caer, y volviendo a ponerse en guardia, la combatiente y valiente chica le grita a Miyuri que se fuera, que ella la alcanzaría después. La pelirrosa entonces acepta, mientras decía que iría por ayuda, así corriendo por su vida, dejando sola a la pelirroja. Al estar a solas, la bella chica ahora no tenía más opción que pelear por su vida, aquellos hombres no se hacen esperar mucho, y se acercan a la joven, mientras que esta retrocedía poco a poco, tratando de mantenerse segura. Pero en un descuido de la chica, esta cae bruscamente de un pequeño barranco, golpeando su delicado cuerpo contra el suelo, para luego desmayarse. Jajaja, ahora que ha caído inconsciente, ¿por qué no nos divertimos un poco con ella?, exclama el calvo de Helio, a punto de ir en donde la chica. Pero antes de moverse, este mismo pronto es reducido a cenizas, ante unas llamas que de pronto lo envolvieron. Los que se encontraban intactos, escapan por sus vidas, dejando atrás a uno de los suyos. Tras consumirse, el calvo cae muerto hecho cenizas, dando paso a alguien que pronto aparece en escena, mostrando solo su pie. Mientras tanto, en el departamento de Catherine se encontraban Sasa, Teresa y Tomo, preguntándole a la pequeña sádica el paradero actual de la pelirroja. Sonriendo burlescamente, la rubia se niega a decirles la ubicación de quien buscaban, mientras nuevamente abusaba de Hana, ahora sentada encima de ella, llamándola caballo, con una cola falsa entremetida en el trasero de la castaña. Soltando uno a tres golpes más al trasero de la chica con un pequeño látigo, la loli gótica dice, si quieren saber en dónde está, entonces tienen que hacer algo por mí antes, y acomodándose en la espalda de Hana, esta se cruza de piernas, aún sentada claro, levantando su pie derecho. La sádica infante entonces exclama que si querían saber en dónde había ido Mafuyo, entonces, que el peliplata se postrara ante ella para besar su zapato. Al escuchar la petición de la niña, el trío de jóvenes callan, estando en desacuerdo con la petición de la malcriada. El joven Sasa da entonces un paso hacia adelante, mientras negaba con la cabeza, ¿te crees una reina, y por ello quieres que haga algo tan humillante como postrarme y besar tu zapato? Claro, como en tu país aún existen reinas, tú ya debes estar acostumbrado, ¿no? Responde con tono burlón la chica, mientras sonreía aún más. Alexander no dice nada, pero eso sí, este no apartaba la mirada de esa malcriada, pero algo inesperado sucede, ya que para la mala suerte de la chica, el joven de hierro sonríe ahora confiadamente. Confundida, la gótica niña pregunta el por qué se mostraba tan confiado, a lo que el chico responde, sabía a qué te opondrías, sabía a qué te harías la difícil, y que de alguna u otra forma buscarías la manera de hacerme pasar vergüenza, pero escúchame, traje a alguien a quien tú estimas demasiado, o mejor dicho, al que tú temes en toda tu plenitud, termina el chico dejando pasar a ese alguien de quien este con alevosía dejó entrar, abriéndole las puertas. Fue aquí, cuando la sangre de la pequeña sádica mujer, se congeló del miedo que sintió al ver a semejante muchacho de cabellera violeta pasar. Me dijeron que tú sabes en dónde está Mafuyo, por ahora no estoy de humor para soportar rodeos, ni condiciones, así que vas a decirme en dónde está ella por las buenas, o me lo dirás aplicando mil maneras de cómo hacerte hablar, dice el guerrero, mirando con unos ojos profundos a la loli, que por alguna razón esta se congeló. Tú ganas por ahora, chico de hierro, siéntete feliz de que yo, la gran Catherine, curaré.
¿Puedes callarte y decirnos de una vez en dónde está Mafuyo? Interrumpe el guerrero Hit, soltando un pisotón en el suelo, agrietándolo por el impacto. Escarmentada, la pequeña rubia opta por decir la verdad. Tras contar todo lo que ella sabía, Hit y el trío quedan satisfechos, e iniciando su partida, el joven guerrero es el primero en marcharse, pero por la prisa, este no utiliza la puerta, rompiendo el techo de Catherine, despegando a toda velocidad. Todos casi fueron sepultados, por el derrumbe que se creó, al instante del despegue del sicario. Molesta, la rubia Loli se quejaba entre pucheros, maldiciendo a Hit, por destruir su techo. Oh, mira, ya se fue, será mejor que lo alcancemos, ¿no? Sasakun, agrega la chica de tetas grandes. Sí, pero por desgracia yo no sé volar como él, por lo que nos conformaremos yéndonos en tren, venga, vámonos. Ah, gracias por tu cooperación, Catherine-san, termina el joven peliplata, despidiéndose de una humillada Loli gótica, con una sonrisa de satisfacción. Volviendo con la pelirroja. En un sueño del pasado, la bella señorita recordaba un pasado en donde ella había sido víctima de un extraño incendio repentino en su hogar, en donde ella se encontraba atrapada en medio de pesados escombros. La aquel entonces infante Mafuyo, gritaba del cada rato el nombre de sus padres, desesperada para que alguien llegase y la salvase. Al poco rato sus súplicas son escuchadas por un hombre, quien siente piedad por ella y la salva, cargándola entre sus brazos. Ahora ya estás a salvo, dijo aquel misterio hombre, llevándosela de ahí. Luego la escena cambiaría, mostrándonos tiempo después a una Mafuyo conociendo por primera vez a quien sería su protegida más al rato, de nombre Tomo. El hombre que era el padre de la infante pelimorada, le pide a la pelirroja que hiciera el favor de proteger a su delicada hija. A la pequeña esto lo aceptó casi de inmediato, pensando en que si protegía a su hija, ella podría saldar poco a poco la deuda que ella tenía con el hombre. Por lo que desde pequeña, ella inició con un exhaustivo entrenamiento, para volverse más fuerte y proteger a la delicada tetona de cualquier peligro, convirtiéndose en el príncipe de una princesa indecisa. Fin del sueño de Mafuyo. Tras decir por último, Oli-sama, la pelirroja despierta de su sueño, acostada en una cama completamente desnuda, en un extraño lugar en medio del bosque, parecido a una cabaña. Pero lo que más sorprendió y asustó a la bella mujer, fue que al despertar, esta se encuentra con otra persona mirándola detenidamente mientras dormía. La joven chica entonces se para sentarse en la cama, y cubriéndose el cuerpo, esta nota que la persona que la miraba era un joven rubio de ojos marrones, cabellera rubia, vestido de un pantalón mezclilla de tirantes, una camisa negra por debajo, una sudadera color beige, y un gorro negro en la cabeza. Tras golpear al chico con su espada de kendo, gritándole acosador y pervertido, el joven se sorprende al ver que la pelirroja sí había sido capaz de soltarle un golpe. Pero la verdad, tus pechos son decepcionantes, termina el joven, mostrando una sonrisa inocente de oreja a oreja. Esto claramente ofendió a la hermosa pelirroja, tanto que estaba por volver a gritarle al chico enfrente, pero pronto ambos fueron interrumpidos por un hombre que entró en la casa, pidiéndole al chico que no se portara mal con una chica. Maestro, grita el joven, corriendo hacia el hombre. El sujeto era alto, vestía una camisa de color negro, y pantalones de color blanco, era de cabello largo color castaño, atado a forma de cola de caballo, y barba. Me sorprende, en verdad no me esperaba encontrarme con una bella señorita inconsciente en medio del bosque, dime, ¿ya te encuentras mejor? ¿No te duele nada? Pregunta amablemente el hombre. La pelirroja contesta que no, rato después de haberse revisado. Luego el hombre se presenta junto a su joven pupilo, mi nombre es Otori Shinichiru, y ella es Lichi, dice terminando con su presentación. ¿Y tú? ¿Cuál es tu nombre? Pregunta Lichi. Ah, mi nombre es Oribe Mafuyo, responde la pelirroja. Tras haberse presentado, Lichi le propone a Otori su maestro, que entrenasen un rato, el castaño acepta gustoso, y ambos salen para entrenar. Pero antes de irse, el rubio le dice a la pelirroja él si no se vestía, entonces podría pescar un resfriado. Al escucharlo, la hermosa Mafuyo se ruboriza, al punto de casi entristecerse. Rato después. Tras haberse vestido, la pelirroja sale de la casa para observar el entrenamiento de Lichi y el castaño, pero al momento en que esta iba saliendo, el entrenamiento ya había finalizado, obteniendo la victoria el maestro. Bien, hasta aquí el entrenamiento, continuaremos después, agrega el hombre de nombre Shinichiru, a lo que su alumno responde gustoso que sí.
Al ver que ambos se llevaban bien, la bella pelirroja no pudo evitar recordar su pasado con su tío, pensando que los dos presentes eran como una vez lo fueron ella y el padre de Tomo, y subsecuente a esto. Lichi y Mafuyo ahora mismo se encontraban en un pequeño río, acarreando agua, cuando de pronto el rubio tiene la idea de desnudarse para meterse al río. Esto sorprendió mucho a la pelirroja, que se sonrojó al ver el cuerpo casi desnudo del joven. «¿Ey, tú por qué no te quitas la ropa?», pregunta Lichi, mientras se acercaba a la chica, a pasos lentos. Pensando que era un hombre, era esa la razón por la que la chica no se quitaba la ropa, y finalmente se lo dijo cuando Lichi ya se encontraba a punto de quitarle el sostén y las bragas. Tras haber escuchado a la pelirroja, Lichi entonces se baja su short, mostrando que en realidad ella era una fémina y encantadora chica. Esto sorprendió demasiado a la pelirroja, que por la sorpresa, esta gritó mentira a los cuatro vientos. Luego de haber aclarado sus dudas, ambas chicas ahora se encontraban jugueteando con el agua en el río, con toda confianza. Pero subsecuente a esto, ambas chicas ahora se encontraban relajándose en tierra firme, aún desnudas, mientras tomaban el sol. Aquí Mafuyo le preguntaría a la rubia el si ella y el señor Tori eran parientes, a lo que la Ojimarrones responde que no, contando que su maestro la había encontrado hace mucho tiempo vagando sola en las montañas, y que desde aquel entonces, ha cuidado de ella y la ha entrenado para volverse más fuerte. Sintiéndose identificada, la pelirroja le comenta a la otra joven que su pasado era algo similar, que al igual que ella, de pequeña también fue rescatada por quien tiempo más tarde lo consideró como su tío. «Y dime, tu maestro, ¿qué clase de persona era?», pregunta Lichi, con una sonrisa furrona. Algo desanima, la pelirroja responde que por ahora no tenía maestro, él se involucró en algo, y por ende desapareció, pero me gustaría poder encontrarlo algún día, agrega la pelirroja, con tristeza y nostalgia en su voz. Sabes, mi maestro y yo también estamos en busca de algo importante, y anhelamos siempre por poder encontrarlo, responde la rubia. Al notar entonces que ambas chicas tenían casi el mismo pasado, la rubia comenta el si podrían ser desde ahora mejores amigas, sin objeción la pelirroja acepta sin rechistar. Rato después, ya vestidas y listas para irse, ambas señoritas se alistaban para volver. En gratitud por haberme cuidado, permíteme hacer hoy la cena, agrega la ojipúrpura. ¿En serio, y sabes cocinar? Pregunta con entusiasmo la ojimarrones. A lo que la pelirroja contesta que sí, y que cocinaba muy bien. Ahora más entusiasmada, la rubia entonces pide que se adelante, y que ella la alcanzaba después, esperando con ansias poder comer su comida. La chica entonces se retira, corriendo de inmediato para ir a preparar la cena. Al quedarse sola, Lichi entonces siente dos presencias ocultas entre unos matorrales, luego de sentirlos, esta exige que dichas presencias se hicieran presentes. Al oír la exigencia de la chica, un duro de hombres salen de su escondite, para encarar a la rubia, siendo los mismos calvos de Helio que habían atacado anteriormente a la pelirroja. ¿Acaso esa chica es alguna conocida tuya?, pregunta un calvo. Y respondiendo que no tenía el por qué decir nada, la rubia se pone en guardia, alistándose para atacar, mientras sacaba lo que parecía ser una espada gigante envuelto en telas negras. Maldito mocoso, no nos subestimes, ya que nosotros hallaremos el Cheotocos de Tsaritsin, y ocuparemos los lugares vacíos para ser parte de los 12 adeptos, grita de furia el otro calvo. Si no fuera por malditos como ustedes, no existiría entonces un salvador, no me importa quiénes sean, de igual forma no llegan ni a la mitad de lo que es ser un verdadero quasar, responde con certeza la rubia. Maldito, te haremos callar para siempre, gritan de furia ambos hombres, corriendo hacia la chica para atacar. Uno de ellos ataca con una bola de metal atado a una cadena, que iba al pie de la chica, atrapándola, pero esto no fue reto para ella, ya que de un tajo, esta rompe las cadenas que aprisionaron su pie. Luego de un salto esquiva varios tubos metálicos que se dirigían a ella velozmente. Tras haber terminado con lo que en artes marciales sería el calentamiento, ambos bandos se disponen a atacar, pero una sorpresa los distraería, y era que la causante de su distracción era la peligrosa de Miyuri Tsuhirou, quien aún sostenía su celular, tratando de buscar señal. Lo que ella no se percató hasta rato más tarde, fue que sin querer había llegado en medio de una batalla, estando ella en medio de ambos bandos. Lichi no se hizo esperar más, y fue corriendo hacia la chica, e interponiendo su espada a forma defensiva, luego esta se arrodilla delante de la hermosa pelirrosa, quien confundida solo entrega su delicada mano para que la rubia la besase como si de un caballero fuera.
Milady, usted disculpe por lo que le voy a pedir, pero quiero que me preste su poder, agrega con cierto encanto la ojimarrones. Pensando que era un apuesto joven, Miyuri acepta alegre por dar lo que la chica le pidió. Litsi entonces le quita la remera que llevaba puesta, para luego proseguir a subirle el sostén y comenzar a beber del soma de la peligrosa. Tras haber bebido, y recargar su tanque de poder, la Quasar ya se sentía con más fuerzas para vencer al dúo de calvos. Por la impresión, la peligrosa cae desmayada, por otro lado, la rubia solo sonríe confiadamente, acercándose a su espada, que por el poder ya obtenido, el arma comenzaba a resplandecer poco a poco, intimidando a los dos medio Quasar, retrocediendo por el pavor. Despierta, cuyo origen se encuentra con los que se rebelaron ante Zeus, y fueron desterrados al inframundo, surge de las piedras, y hasta una espada, invoca la Quasar. No puede ser, tú, eres el Quasar de Titanio, comentan con miedo el dúo de calvos, ahora dudando de su victoria. La espada entonces comienza a brillar, resplandeciendo todo el lugar, de un color amarillo fosforescente, mientras entonaba una melodía que prácticamente los calvos reconocieron como una alta frecuencia. Canta, Excalibur, grita la chica, posando con su espada. Un arma imprescindible hecho de titanio. Litsi entonces suelta un grito de guerra, y con su espada mata de un solo tajo a sus rivales, creando una gran explosión. En otro lugar, muy cerca de la Quasar. Sobrevolando los cielos en busca de la pelirroja, el guerrero legendario se había percatado de dicha explosión, sintiendo un ki, más poderosos que el de Sasa. Interesado, el asesino de leyendas se dirige a aquella dirección a toda velocidad, con un rostro de total calma y sin expresión alguna, como es de su costumbre. Al llegar, este desciende en dicho lugar, en donde se encuentra con la joven Quasar, quien a cada segundo, esta miró como un extraño chico descendía del cielo. ¿Y tú? ¿Quién eres? Pregunta la chica, sintiendo un mal presentimiento. Dime, ¿has visto por aquí a una chica de piel clara, pelirroja? Pregunta el joven guerrero, con tranquilidad, pero ignorando por completo la pregunta de la chica. ¿Que acaso eres amigo de los sujetos que acabo de derrotar? Porque si es así, entonces prepárate, advierte la Quasar de Titanio, poniéndose nuevamente en guardia. El joven Hit no dice absolutamente nada, por lo que solo la mira con esos ojos sin expresión. ¿Qué, acaso tienes tanto miedo que no te puedes mover? Pregunta la rubia. Mira, solo pregunté el si has visto a una chica pelirroja, su nombre es Mafuyo, vuelve a hacer la pregunta con serenidad el joven guerrero. ¿Mafuyo? Entonces este tipo tal vez tenga que ver con los anteriores tipos que derroté, piensa la ojimarrones. Dime, ¿para qué la buscas, qué quieres de ella?, vuelve a decir la chica. Eso, no es de tu incumbencia, ahora dime, ¿me lo dirás, o haré que lo hagas por las malas? También advierte el sicario. ¿Qué? Tus amigos también dijeron lo mismo, y todos terminaron muertos, ahora tú serás el siguiente, canta, Excalibur, vuelve a gritar la chica, corriendo con su espada para atacar a Hit. Y usando el mismo poder con el que mató a sus anteriores víctimas, esta de un tajo ataca directamente a la cabeza del guerrero. Pero lo que ella no se esperó, fue que de pronto su poderosa espada fue detenida con tan solo dos dedos, del misterioso peli violeta. Sorprendida, Litsi miraba con total asombro, la increíble fuerza del asesino. Por fortuna, la chica logra soltarse de su oponente, y mirando algo confundida, esta vuelve a hacer otro intento de atacar, pero el resultado terminó siendo el mismo, Hit, bloqueaba sin molestias cada uno de los ataques de la joven Titanio. Ahora con miedo, Litsi solo retrocedió, pero justo cuando ella parpadea, el guerrero desaparece de su vista, atónita, esta empieza a fijar su mirada a todos lados. Pero de pronto una voz fúnebre la llama por detrás, anunciando que se encontraba detrás. Pero cuando esta voltea, es recibida por un fuerte puñetazo al estómago, sacándole todo el aire, cayendo de rodillas, escupiendo un poco de sangre. Ahora ya no tenía miedo, sino lo que sentía era terror, un terror absoluto por cometer la mayor estupidez, de enfrentarse a alguien que estaba a millones de años luz en superar. Sin piedad, Hit la toma por los cabellos, levantándola, hasta suspenderla a su altura, y mirarla cara a cara. Si aprecias tu vida, entonces me dirás ahora mismo en dónde tienes a Mafuyo, amenaza el guerrero, con una voz de ultratumba. Con los ojos envueltos en lágrimas, y con poca fuerza, la chica solo podía balbucear. Nota del autor, por supuesto, Hit, no sentía malas intenciones en la chica, y por ello no trataría de matarla, solo dejarla fuera de combate nada más. Decepcionado, Hit suelta a la joven rubia, cayendo esta bruscamente al suelo, desmayada.
Hit, no, de pronto grita una voz familiar que llamó inmediatamente la atención del legendario guerrero. De pronto y sin aviso, una patada es colocada al rostro del joven, haciéndolo retroceder un poco. La patada lo había efectuado el maestro de Lichi, Otori Shinichiru, quien recién llegaba junto a Mafuyo. Hit. ¿Qué haces aquí? Demás, ¿qué estabas haciendo con Lichi? Pregunta la pelirroja, acercándose al sicario. Luego de haber efectuado la patada en contra del guerrero, Otori se sorprende al ver que no le había causado ningún daño al joven pelivioleta, pero cuando vio que él y Mafuyo se conocían, este se tranquiliza al notar que este no pertenecía a los adeptos. Ella fue la primera que me atacó, yo solo quería preguntarle él si sabía tu paradero, pero solo recibí golpes en lugar de respuestas, se excusa Hit, casi con desinterés en sus palabras. Ya veo, pero es que no debiste golpearla tan duro, ¿acaso no viste que es una chica? Exclama la pelirroja. ¿Qué? ¿Es una chica? Yo creí que era varón, responde algo sorprendido el legendario guerrero. La pelirroja solo niega con la cabeza, mientras que reía nerviosa, pensando que ella también había confundido a la rubia por un chico. Pero mientras ambos jóvenes platicaban, el castaño maestro se encontraba revisando a su alumna, dándose cuenta que en el cuerpo de la chica, solo había una herida completamente notable, la herida se hallaba en su estómago, o mejor dicho, un moretón. Esta clase de herida, fue como si ese chico hubiera derrotado a Lichi de un solo golpe, es casi increíble, jamás hubo alguien en el pasado que la pudo derrotar, y aparece este joven, ¿quién rayos será? Se pregunta mentalmente el maestro Shinichiru, con una gota de sudor que baja de su frente. Tras haber terminado la revisión de las heridas de su alumna, el hombre la carga en su espalda, anunciando a Mafuyo que volvieran. La pelirroja entonces se acerca al castaño, y haciendo una reverencia, esta pide disculpa por los problemas que había causado su amigo, o sea, Hit. El sujeto acepta las disculpas de la chica, y dice que esto también había sido como una lección para Lichi, para que dejara de confiarse ante cualquier oponente. Luego el mismo hombre invita al guerrero a acompañarlos, a lo que ni corto ni perezoso, Hit lo sigue sin decir palabra alguna. Después de un rato, los cuatro finalmente llegan a la cabaña, en donde el sensei Otori recuesta a su alumna en la misma cama en la que habían acostado a la pelirroja anteriormente. Tiempo más tarde. El hombre ya había terminado de curar la herida de la rubia, por lo que este se da un tiempo para acercarse a los dos jóvenes que conversaban en la sala de su hogar, para preguntarle el nombre del joven pelivioleta. Hit, me llamo Hit, responde con tono serio y brusco el asesino. Un placer conocerlo, joven Hit, responde amablemente y con gentileza, el hombre. Tras la cena que se hizo más al rato, Mafuyo le cuenta toda la verdad al sicario, el por qué había salido sin avisar, por lo que el joven guerrero entiende y dice que a la próxima no vuelva a salir, sin antes dar un aviso. Nota del autor, aquí escribí una escena por mi cuenta que no sucede en la serie original, bien continuemos. Un momento después de la cena, todos ya habían dormido, bueno, a excepción del guerrero, que decidido, este había salido un momento para meditar, algo apartado de la casa de Otori, entrenando con los ojos cerrados dentro de su mente, donde levitó unos instantes, rodeándolo un aura de color púrpura. Y mientras el joven asesino se entrenaba, el mismo castaño de cola de caballo se encontraba espiándolo, oculto detrás de un árbol, que al fijar su mirada al chico, este se maravilló un poco al sentir, no el poder que Hit ejercía, sino por ver por primera vez a alguien que en realidad sí infundía temor. Si este joven se mete en mis planes, tendré grandes problemas, no tengo que pelear con él para comprender que detrás de ese rostro sereno, oculta un increíble poder, es más, él me vencería rápidamente, inclusive si peleara junto a Oro, bueno, esas solo son mis especulaciones, piensa el hombre, aún mirando al chico pelivioleta. ¿Por qué no sales de una vez de tu escondite y te muestras de una vez? ¿O acaso espiar a las personas es tu rol, sensei Otori? Vaya vaya, me has descubierto joven Hit, responde el Quasar, saliendo de su escondite. A lo que el guerrero le responde que no tiene que ser otro Quasar para detectarlo, solo sentí su ki, termina el asesino, poniéndose de pie. Luego este mismo le pregunta al hombre si se le ofrecía algo, a lo que el maestro le responde que sí, e invitándolo a un duelo el castaño se pone en guardia. Vamos, no te preocupes hijo, aunque parezca viejo, aún sé moverme, revela el hombre con naturalidad. Aunque solo será un combate de prueba, necesito probar mi teoría en cuanto a ti Hit, piensa nuevamente el Quasar, iniciando el primer ataque.
A una velocidad sobrehumana, el Quasar corre velozmente hacia Hit, para luego tratar de conectarle una patada al rostro, pero el asesino perfecto atrapa rápidamente su patada con su mano derecha. Esto no sorprende mucho al Quasar, por lo que cuando se suelta de Hit, este gira su cuerpo para soltar una patada al estómago del guerrero super. Hit, no le tomó mucho para hacer su cuerpo a un lado, esquivando la patada giratoria de su contrincante. Al ver entonces que la guardia del joven era impenetrable, Otori Shinichiro busca una manera de romper esa barrera para estudiar la debilidad física en la guardia del joven sicario. Y soltándose nuevamente en contra del guerrero, el Quasar se lanza esta vez con un sinfín de variedad de golpes y patadas, que más pronto que tarde, el Quasar quedó totalmente sorprendido al experimentar de mano propia la asombrosa habilidad suprema del joven Azopeli Violeta. Por lo que decide dejar de atacar, terminando con la prueba que este se había impuesto. Al parecer no estoy a su nivel, joven Hit, he de admitir que el que fue su maestro, fue en realidad un genio, e hizo bien su trabajo, ya que no importa cuánto me esfuerce, jamás podría ganarle, dice el castaño, tomando postura. Por otro lado, Hit, no dijo nada, y solo guardó sus manos en sus bolsillos, retirándose del lugar, para volver a la cabaña. Pero cuando estaba pasando al costado del Quasar, este se detiene un momento y dice, vamos, no mientas, tanto como tú y yo, sabemos que solo me estabas probando, y que no peleaste con todo tu poder, lo siento, pero aún estás muy joven para entender mi poder, y no sé cuál sea tu plan de esta prueba absurda, pero si llegas a hacer algo que involucre a cualquiera de los que protejo, recuerda esto, que no debo ser un dios de la destrucción para poder borrarte del plano existencial, no lo olvides, terminó con una voz fúnebre el asombroso guerrero, reanudando su camino. Así dejando a un sorprendido Shinichiro, que por primera vez, este sintió un terror absoluto, al solo escuchar una amenaza. Al día siguiente, la hora de despedirse ya había llegado, y la partida de la pelirroja y el pelivioleta se había vuelto inminente. Mafuyo agradece entonces a Shinichiro por haber cuidado de ella, además de su hospitalidad, sin embargo Hit, solo observaba desde una distancia algo lejana, sin expresión, interesándole una reverenda mierda a aquellos sujetos. Sin embargo, Lichi y Otori Shinichiro se despiden formalmente, pero antes de que ambos jóvenes partieran, la rubia le grita al asesino que quería la revancha, y que para la próxima, no perdería. El sicario entonces no dice nada, inclusive ni se molestó en voltear, solo prosiguió con su caminar, ignorando de lleno a la chica, quien feliz se despedía de quien ya consideró su rival, y próximo a superar. Nota del autor. Sí, el requisito solo es, vive 1000 años, vuélvete poderosa, detén el tiempo, y vuélvete un sicario Hit. Jajaja, no es cierto, prosigamos. Ya un buen rato caminando, de pronto el dúo de jóvenes se encuentran con Sasa, Teresa y Tomo, quienes recién llegaban de un largo viaje hacia las montañas, parados enfrente de una casa en medio del bosque. Mafuyo-chan. Anuncia la tetona pelimorada, haciendo que Teresa y Alexander voltearan a mirar en donde esta miraba. ¿Eh? ¿Tomo? Pregunta la pelirroja. En eso la pelimorada corre en donde su amiga, para preguntar después, el por qué había salido sin avisar. Un poco cortante, la bella Oji Púrpura solo responde, iba a estar bien. Pero estaba preocupada por ti, agrega con cierta tristeza la tetona. Estoy bien, no tenías el por qué preocuparte, ahora responde la pelirroja con un aire de desinterés. Pensando que ella solo habría sido una carga, la pechugona se pone triste, lamentándose. A lo que la hermosa Oji Púrpura responde que no tenía el por qué lamentarse, nuevamente con ese aire de desinterés, y caminado la pelirroja, se aleja de su amiga, para proseguir a abrir la puerta de aquella casa enfrente. Rato después. Tras encontrarse adentro, y haber revisado toda la casa, los jóvenes se topan con una última puerta, que al abrirla, estos se encuentran con un túnel secreto, que los condujo a un icono cubierto con una tela algo sucia. Pero antes de destapar dicha pintura, la pechugona avisa que en la parte inferior del cuadro se hallaban unas escrituras. El Quasar de hierro entonces se acerca, y empieza a traducir lo que en la pintura estaba escrita. Tras haber terminado, Mafuyo le pregunta el qué significaba dichas palabras, a lo que este responde, a mis hijas, con todo mi amor y plegarias. Al oír, la pelirroja descubre entonces el marco, revelando una sorpresa impactante para las dos chicas, al ver que dicho cuadro estaba grabada en una pintura que hizo el padre de Tomo, a dos infantes Mafuyo y Tomo, sonriendo, vestidas en unos hermosos vestidos de color blanco. Tras reconocer la pintura de su tío, y padre de la tetona, la pelirroja recuerda a su protector mientras decía esas respectivas palabras, detrás esta puerta, se encuentra mi mayor tesoro.
Ahora comprendiendo lo que su amado tío le dijo aquella vez, la hermosa pelirroja rompe a llorar, cayendo de rodillas, siendo inmediatamente consolada por Tomo. Aquí, nuevamente se disculpa la pelirroja, pero ahora con honestidad, siendo abrazada por su mejor amiga, Tomo Yamanobe. Al notar unas extrañas huellas en el piso, la monja se agacha para checar dichas huellas, y aclarando la duda, el cuaser de hierro dice que pertenecían a dos personas, un adulto, y el otro era de un niño. Hit, que hasta ahora no había dicho nada, se hacía mentalmente una idea, de quiénes podrían ser los dueños de aquellas huellas. Penúltimo cambio de escena, casi para finalizar el capítulo. En la residencia de Ichi y Otori Shinichiu. Ahora con maleta en mano, el dúo de alumno y maestro se retiraban de aquel lugar, pues su misión ya había concluido. Al momento en que estos estaban por irse y abandonar su hogar temporal, de pronto son detenidos por la voz de el mismo hombre rubio de traje elegante, sentado en una rama de árbol, a un costado del dúo. ¿Ya fue suficiente? Pregunta el hombre, descendiendo del árbol para caer a espaldas del dúo. Lo siento, pero aún no tenemos experiencia, responde Otori, deteniéndose junto a la rubia. No importa, con uno de los 12 apóstoles será suficiente, responde el hombre rubio tras descender del árbol. Además, parecen haber perdido el control, para que esos idiotas se muevan libremente, agrega con serenidad el cuaser castaño. Es por eso que te necesitamos de vuelta, Fénix, comenta el rubio. Hace mucho tiempo que no me llamaban así, contesta Otori, aún de espaldas, sin la necesidad de voltear. El misterioso rubio sonríe un poco, al reconocer que a Otori aún le desagradaba su anterior apodo. Yo mismo buscaré el Cheotokos de Tsaritsin, no sé por dónde comenzar, pero se lo prometí a Yudal. Debo de encontrar antes la llave, y una vez que la encuentre, esta me llevará hacia el camino para encontrar al Salvador, agrega Shinichiru, chasqueando sus dedos, calcinando de pronto su casa en medio del bosque. Vaya, tú nunca cambiarás, responde el hombre de traje elegante. Pero antes de marcharme, solo quiero avisarte que, un individuo más ha aparecido entre ellos, es un joven peculiarmente poderoso. Noto que no te sorprende, al parecer ya le has visto entonces, agrega Fénix. El rubio solo sonríe un poco y luego responde que sí, que desde que llegó aquel misterioso joven de cabellera violeta, los cuaserdeatos han tenido bastantes victorias. Pero ya sabes, todos tienen una debilidad, hasta Dios la tiene, así que no importa cuán fuerte sea, creo que tú ya te las arreglarás con él, ¿cierto? Además de las llamas, sabes perfectamente que en el cuerpo humano también hay sodio, y es por ello que ni un ser humano común o fuerte ha podido combatir contra ti, Fénix, agrega con frialdad y maldad en sus palabras el rubio. No sé. No sé si vaya a funcionar con él, por eso no prometo nada, termina el cuaser de sodio, retirándose del lugar, acompañado de la rubia. Otro cambio de escena para finalizar. Volviendo con las chicas, Hit y Sasa. Tras haber salido de aquella casa, ahora ya reconciliadas, las dos chicas, Mafuyo y Tomo, se miran mutuamente con una sonrisa de felicidad, al sentir que su padre y protector había hecho que su amistad volviera a renacer. De pronto, entre los arbustos, la pelirrosa aparece toda sucia, interrumpiendo el bello momento que estaban pasando el par de amigas. Pero aliviada, Miyuri se alegra al ver a todos reunidos, pues anteriormente pensó que iba a morir tras llevar 2 días perdida en el bosque. El capítulo entonces finaliza con un abrazo grupal del trío de chicas, dando por terminado el capítulo de hoy. Muy bien familia, soy The Hypers, un legendero artificial, y hasta la próxima.